Gracias por asomarse a la ventana. Desde el epicentro de los festejos futboleros, vestidos de blanco y negro, habitantes de la Ciudad de México marcharon al Monumento a la Revolución pidiendo francamente lo imposible, la renuncia del presidente de la República a un cargo irrenunciable. También reclamando lo posible, mejores políticas públicas, más racionalidad, menos ocurrencias. Al grito de fifís, no, mexicano sí, o AMLO renuncia, o bien Obrador, eres un traidor. 15,000 en la capital y otros tantos en al menos 13 ciudades del país gritaron desaprobación, desesperanza por un gobierno que polariza y aplasta a los adversarios, que desde el púlpito predica un nuevo país a modo. El secretario de Comunicaciones menospreció la movilización. Con ironía escribió en redes, nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí, fueron todos. Fueron pocos si se compara con los 30 millones que votaron por López Obrador y los 26 millones que lo hicieron por Anaya y por Meade. Sí, fueron muchos si se toma en cuenta la repentina capacidad de convocatoria de los chalecos verdes, disque surgidos por generación espontánea en las benditas redes sociales. El llamado no tenía identificación política, ni partido, ni color, pero los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y otros políticos adversarios del poder dominante se encargaron de contaminar. Calderón para pedir apoyo al partido de su esposa Margarita y Fox en León al señalar que López Obrador ha enseñado uñas y dientes para quedarse con todo el poder. No hay precedente, por cierto, de que un expresidente quiera devorar como águila mocha la cabeza de un ganso de cuerpo entero, no me diga. Y eso no es jocoso ni chistoso. Los políticos se manchan, frivolizan sin escatimar esfuerzo, avivan las llamas del oportunismo. El presidente, quien dice no aspirar a ser monedita de oro para caerle bien a todos, desde luego saludó la protesta. Le dieron por su lado, hombre, consintió su existencia, perdonó su resistencia y entre dientes rió su pendencia. Mire usted, una cosa es el derecho a la manifestación y otra cosa es lo que se manifieste.